En la convocatoria, a través de esta comparecencia, queremos mostrar nuestra adhesión a la manifestación por los derechos de los y las presas enfermas convocada para este sábado en Donostia. La política penitenciaria que se aplica en la actualidad a las personas presas enfermas o incurables es el máximo exponente de la crueldad y el ánimo de venganza que tiene por objeto. Porque, lamentablemente, esas son las principales características de la política carcelaria que sufren los y las presas vascas, basada en la vulneración sistemática de los derechos humanos y en la venganza. La marcha del sábado está convocada por los movimientos populares a favor de la libertad de tres presos de Guipúzcoa gravemente enfermos. Ivón Fernández Iradi, Garia Arruarte y Aizolgo Gorza. Desde Euskal Herria Bildu queremos denunciar la delicada situación que sufren tanto estos tres presos como el resto de reclusos gravemente enfermos que ven vulnerados día a día sus derechos. Así, cabe destacar que esta misma semana han vuelto a aislar al preso Onda Rutarra, Ivón, Fer, Ivón Iparraguirre y a Aizolgo Gorza le han vuelto a denegar la libertad. Pero la crueldad y la venganza no se reducen a las y los presos en sí. También se dirigen a sus familiares y personas allegadas. Acabamos de ver un doloroso ejemplo cuando la madre del preso Igor González Sola, Vicenta Sola, ha sufrido un accidente en la cárcel de Badajoz y el funcionariado de la prisión le ha negado llamar a una ambulancia para tratar unas heridas en la cabeza que finalmente han requerido 13 grapas. Es momento, por tanto, de lanzar un mensaje claro. Basta ya de usar la política penitenciaria en contra de la paz y la resolución. No estamos dispuestos a tolerar que la crueldad y el sufrimiento se instalen como tónica habitual para miles de personas. No cejaremos en el empeño hasta que todas las personas presas con enfermedades graves estén en casa. Y seguiremos reclamando asimismo sí el acercamiento a Euskal Herria en una primera fase y, posteriormente, la libertad de todas las y los presos políticos vascos. Esta no es, sola nuestra, no es solo nuestra reivindicación. Lo es también de la gran mayoría de la sociedad vasca si atendemos a los estudios sociológicos y a las posiciones de los diferentes agentes sociales y políticos de este país. Y es por tanto momento de que esta eh, voluntad mayoritaria se materialice. Se han terminado las excusas. Es hora de plasmar la voluntad mayoritaria de este pueblo. Por ello, queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía a participar en la manifestación que se celebrará el sábado en Donostia y a unar en esfuerzos en favor de los derechos de las personas presas. Del mismo modo, también secundamos la concentración convocada mañana jueves a las seis y media en la Plaza Circular de Bilbao en protesta por el trato recibido en Badajoz por la madre del preso Igor González Sola.